Desde el cielo les desea que pasen una noche emocionante de jaripeo con sus toros bárbaros de Rancho La Misión, el legado que nos ha dejado ese gran señor del jaripeo, el señor Figueroa, que Dios lo tenga en santa gloria. Bueno, mis amigos, antes que nada y antes que todo hay que dar gracias a quien hace posible que estemos en esta noche para disfrutar de este gran eventazo. El primer aplauso lo quiero con el alma y con el corazón para Dios Padre Todopoderoso, para la Virgen de Guadalupe. ¡Venga ese aplauso! ¡Fuerte, bonito! Hay que dar gracias que tenemos vida y salud en estos tiempos tan difíciles de pandemia. Ándale pues, bendita las manos y aplauden, porque de ellos será el reino de los cielos. Bueno, mis amigos, dicen que el chiste no es encontrar el camino, sino lo más importante es saber llegar. Así de que hay que andar el mundo antes que el mundo se acabe, porque el que muera andando el mundo, hasta la muerte le sabe. Aquí está, señoras y señores, este gran equipo de jinetes profesionales. Hoy vamos a tener sorpresas para todos ustedes. Bueno, yo quiero presentar al hombre encargado de manejar el destino de estos valientes hombres, un buen comandante jefe de los Haces, sí señor, indomables. Véngase para acá, mi compa, el Choco de Chilpancingo. Ahí es este joven que la verdad anda llevando muy bien, por buen camino, a estos Haces indomables. Nos pone la piel chinita, mis amigos. Venga, venga, llamado bárbaro. El Cocas, Mariano, Chino y atrás, Choco. Y amigos, ahí está atrás, va el hombre encargado siempre de esta gran ganadería. Un hombre que ha decidido que la misión debe de seguir. Adelante, aquí está el amigo Iván Cuevas Figueroa, hermano de mi comadre linda Cuevas Figueroa. La muerte me está esperando. Estoy mirando en el ruedo, pero no pienso rajarme. Jamás he tenido miedo. Si esta es mi última monta, yo se la brindo a mi gente. Si este toro ha de matarme, caeré como un valiente. Hasta el último reparo, como mueren los jinetes. Que venga el aplauso, que venga la diana y que venga el toro. Un gran locutor, compañero y amigo de acá de este. Bueno, pues vámonos, mis amigos, ya estamos a punto de vivir la primera emoción de esta noche con ese toro llamado el Sicario para Solín de Tepequi. ¡Cuenta, compañero! Sigue la pelea, ya le pegó Pérez.
Condiciones y puerta, papá. Agárrese, mi chuletita. Tengo orgullo de trabajar con una banda muy profesional. ¡Venga! Ya le venta como 10. Ah, no, todavía traen el toro por allá. ¿No? Ahí quedaron las 30 cartas. Van en el centro de espectáculos. ¡Cómo van, muchachos! ¡Seguimos adelante! ¡Sí, señor hombre! ¡Vay, campaña, hijo! ¡Estoy presente! ¡Vay, campaña, hijo! ¡Anda sin duda! ¡Ahí está la puerta! ¡Ahí está la puerta! ¡Cuidado! ¡Hay peligro! ¡Están peleando! ¡Hay peligro, muchachos! ¡Échenle la mano! ¡Échenle la mano! ¡Cuidado, muchachos! ¡Vaya, vaya, 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 hijo! Vámonos de fiesta esta noche. Bien, mis amigos, continuamos con el Caribe. Suenan esos sones que alegran los corazones.
con la mera mera Banda La Bucanera. ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay!